cooperativo. La banca solidaria. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de Suceso Semanal. En una jornada que se ha ido poniendo más fría, ya en horas de la tardecita, de noche, y va a ir descendiendo la temperatura aparentemente para los próximos días, después del veranito que tuvimos el fin de semana. Hoy es el día del biólogo y también del trabajador del Estado. Vamos a continuación a presentarle los títulos de información que estaremos ampliando enseguida, en esta edición, la última del mes de junio, de Suceso Semanal. Artes marciales. Desde hace ya 28 años, Mario Becerra dicta clases de karate. El instructor nos cuenta sobre los beneficios de esta práctica milenaria y del equilibrio mental y emocional que se logra. Segundo y excluido. Marcelo Ciarrochi logró el segundo puesto el domingo en la carrera del TC2000 disputada en Río Cuarto. La contundencia durante el fin de semana del piloto local se vio opacado al ser excluido de la clasificación por un toque con Mariano Pernía. Taller premiado. Los integrantes del taller de radio del IPEM 299 fue distinguido con el premio Los Locos de la Azotea. El galardón a nivel nacional premia a las mejores producciones, en este caso de radio escolares. Una casa y un comercio. Aprovechando la ausencia de sus moradores, el domingo robaron en un domicilio de calle Entre Ríos. Además, ayer fue asaltado un conocido comercio. Una pareja amenazó con un cuchillo a su propietaria y huyeron con la recaudación. Violencia de género. Desde hace algunos años, el equipo de salud del municipio trabaja en la prevención y atención de casos de violencia de género e intrafamiliar. Hoy conocemos cuál es la actualidad en nuestra ciudad. El centro propietario. El centro comercial pudo concretar un sueño. La institución adquirió el edificio que ocupa desde hace años. Sus máximas autoridades nos dan detalles y hablan de futuros proyectos. Los títulos para la edición 1228 de Suceso Semanal. Desde la mañana de hoy, y quienes principalmente transitaban por calle Avenida San Martín, Entre Ríos, muy cercanas al cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad, fueron sorprendidos, les llamó la atención la cantidad de efectivos del ejército argentino que están en nuestra ciudad o que llegaban a nuestra ciudad en ese ómnibus, además también en otros vehículos del ejército y también un gran despliegue de equipamiento. Bueno, la novedad, más allá de que en los próximos días ya tendremos directamente la palabra de los miembros de este escuadrón del ejército que está en Almafuerte alojado en el cuartel de bomberos, porque justamente es un equipo integrado por 50 soldados, son buzos tácticos del ejército con su equipamiento de última generación y van a realizar prácticas de buceo en el espejo del Piedras Moras. Desde hoy, que ya esta tarde hicieron una sumersión allí en el espejo de agua, y hasta el próximo viernes incluye también capacitación a los buzos del cuartel de bomberos voluntarios de nuestra ciudad. Son oriundos de Santo Tomé y en un número aproximado de 50 efectivos del ejército son los que están en nuestra ciudad. Este es el movimiento de vehículos, de equipamiento e incluso de soldados vestidos con el traje típico camuflado de esta repartición del ejército y están alojados en el cuartel de bomberos. En los próximos días ya tendremos nota con los efectivos para conocer exactamente cuáles son los trabajos que realizan en nuestra ciudad. Hace 38 años que practica las artes marciales, el karate, y 28 años que se dedica a la instrucción, a dictar clases justamente de esta disciplina milenaria. Estamos hablando del karate y estamos hablando del instructor Mario Becerra. Por estos días y desde hace ya un tiempo, las clases de karate en Almafuerte se dictan
en el Salón de Sociedad Española. ¿Qué días son dictados? ¿Quiénes se pueden sumar a estas prácticas? ¿Y qué tiene de interesante, de reflexivo esta práctica? Justamente lo van a contar los alumnos y también el instructor. Estamos lunes, martes y jueves de 21 horas a 22 y 15. Y pueden venir los que deseen, los que sientan, bueno, probar qué es el karate, ver qué hacemos, ¿no? Nuestro estilo es muy abierto, así que no, pueden venir a practicar cualquier edad, porque mucha gente piensa que ya son grandes y otros piensan que son muy chicos. No, no, cualquier edad. En este tiempo empezó muy jóvenes, niños. Creo que es importante eso, ¿no? Sobre todo en que el niño en este tiempo está muy disperso, ¿no? Y se nota mucho en el aula, en el estudio. Entonces muchos vienen traídos por sus maestros o recomendados por alguno de sus maestros. Entonces trabajamos todo eso, ¿no? Que el niño empiece a concentrarse. La violencia para el karateka, la violencia sería no ser uno mismo, ¿no? Se conecta con el lado más oscuro, o sea, un desconocimiento de uno mismo, que sería todo el trabajo del ego. No reacciono con actitud violenta porque no lo puedo solucionar. En el karate nosotros trabajamos cada movimiento marcial, patada, puños, bloqueo, en fin, para conocernos. Mientras más yo me voy conociendo, más conciencia tomo de que la violencia no es el camino. Entendemos que la vida está primero. Ningún karateka puede atacar, ¿no? Se le enseña a defenderse. Hace poquito han tenido alumnos tuyos, bueno, la posibilidad de rendir y han ascendido en cinturones. Así es, sí. Rindieron la semana pasada Rodrigo Díaz a quinto Q, que es un cinturón amarillo, y luego Andrés y Agustín, que rindieron a sexto Q, que es cinturón celeste. Son los primeros pasos que ellos dan, ¿no? Es importante eso. En la parte física de alguien que sea adolescente o adulto que quiera practicar esta disciplina, ¿es importante o no? No, no. Antiguamente, en la época medieval japonesa, sí, ¿no? El que no tenía una buena formación física no podía entrenar. Hoy no. Los maestros nos han enseñado que se recibe a la persona como es, se le respeta como es. Se le enseña a amar su cuerpo, amarse a sí mismo, que es muy importante, y que no mire ídolos, no tenga ídolos. Él es el ejemplo, él es su héroe. Está todo acá en nuestra cabeza, ¿no? Mario, vemos en la formación que tenemos aquí esta noche, son varones, pero también hay mujeres. ¿Mujeres lo pueden hacer? Sí, 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 lo pueden hacer mujeres. Han venido varias y han tenido, algunas se casaron, otras se fueron a otros lugares y otras están estudiando en la nocturna, la noche, ¿no? En la universidad. Pero sí, es muy importante para la mujer, porque nosotros, por eso usamos el karategui blanco, porque tanto la mujer como el hombre, una vez que se pone el karategui, somos todos iguales. Y bueno, yo lo vengo practicando desde niño, digamos, desde los 8 o 9 años por ahí. Y bueno, lo que encontré en el karate fue, digamos, la disciplina, digamos, lo que es eso de calmarse. Como él dijo, el maestro, uno aprende distintas cosas, entonces aprende a calmarse antes de reaccionar con la violencia. ¿Tenés un cinturón que hace poquito rendiste? ¿Llegaste cinturón amarillo? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿es lindo el karate? Sí. Sí, a vos te gusta. Y yo en esto aprendí muchas cosas, principalmente compañerismo, tranquilidad, porque me hizo ser más tranquilo este deporte, y bueno, sobre todo la fraternidad, tanto entre compañeros con los de afueras, a saber cuándo verdaderamente tiene uno que responder y cuándo no. Muy importante. ¿Cuántos años tenés vos? 11. ¿Y cuánto hace que haces karate? Un año. ¿Un año? ¿Y has practicado otros deportes o haces otros deportes? No. No. ¿Solamente karate? Sí. Bien. ¿Cuántos años tiene usted? 4. ¿4 años? Sí. Oh. ¿Y ya sos un karateka ya? Sí. Bueno. ¿Qué es lo que más te gusta del karate? ¿Alguna toma, alguna forma? Algunos puños. Es así. Ajá. O con una patada. Ajá. Empecé desde del año pasado. Ajá. Muy bien. ¿Y te gusta? Sí. ¿Qué le dirías vos a otros nenes? ¿Qué tiene de lindo el karate? Que te enseñan a defenderte y te enseñan disciplina. Muy bien. ¿Y usted? ¿Cuántos años tiene? 3. ¿3? ¿Es el más chiquito de acá de la clase? Uh-huh. ¿Sí? ¿Y por qué venís a karate? ¿Qué es lo que te gusta? Pelea. ¿Te gusta pelear? Lo esperamos aquí.
lunes, martes y jueves a las 21 horas. La puerta está abierta. El maestro Shinsato nos decía una vez, que ya falleció, las puertas del dojo, dojo donde se enseña karate, tienen que ser como las puertas del cielo, siempre abiertas, siempre. Más información, se convoca a ingenieros, electricistas, electromecánicos, técnicos superiores, electricistas o mecánicos para dictado de materias en Tecnicatura en Gestión del Sector Eléctrico en Almafuerte. Los interesados deben comunicarse al 15-62-22-87 o hacerlo por mail a sectoreléctrico-medioalmafuerte@hotmail.com. Otra información tiene que ver con una solicitud de personal. El área de recursos humanos de la municipalidad solicita personal con experiencia en manejo de máquina motoniveladora, retroexcavadora y pala cargadora. Los interesados pueden enviar currículum vitae o alcanzar currículum vitae a mesa de entrada del municipio de lunes a viernes de 6:30 a 13 horas. El centro de comercio de nuestra ciudad alcanzó un objetivo anhelado desde hace mucho tiempo. Y estamos hablando de la concreción de la compra del edificio donde funciona su sede, pero también desde hace ya varios años la Universidad Siglo XXI. La propiedad en pleno centro de la ciudad ha sido adquirida por el centro comercial hace muy poco tiempo y justamente su presidenta y el vicepresidente nos dan detalles de esta adquisición. Sí, gracias a Dios, el anhelo que tenemos de esto, de tener esta institución en nombre nuestro, se pudo dar casi sin pensarlo porque fue todo muy rápido, pero gracias a Dios pudimos lograrlo en noviembre. Así que esta es una de las primeras notas que queríamos darle a todo el pueblo y a los socios y a todo el pueblo para informarles eso. Bueno, puntualmente, ¿cómo se da la compra de esta propiedad? Esta propiedad en pleno centro, una propiedad que tiene ya muchos años, pero que estaba con una funcionalidad ideal para lo que una de las actividades que tiene el Centro de Comercio es para la Universidad Siglo XXI. Sí, sí, por supuesto. Bueno, a final del año nos enteramos de que el edificio se iba a vender, así que, bueno, la verdad que nos asombró un poco a todos porque decíamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque el dinero no lo teníamos ni nada, así que bueno, nos empezamos a mover para ver qué podíamos hacer, porque es como que tenía que ser nuestro, porque no tener esto es como quedar a la deriva, y poder comprar esto, que era, dijimos, bueno, ahora vamos a tener un sentido de pertenencia, ¿no es cierto?, de que esta es nuestra casa, si no estábamos en el aire. Así que bueno, gracias a que nos movimos un poco, hicimos algunas acciones con algún operador del lago, logramos pedir un crédito, que fue todo casi sin consultarnos, porque no tuvimos más que una semana o dos, sino había otra gente que podía comprar esto, entonces casi que lo tuvimos que hacer muy rápido, digamos, la decisión, porque se dieron dos o tres cositas, así que, bueno, gracias a Dios que se pudo dar. Y estamos muy contentos porque, digamos, que sea nuestro, no solamente por la parte de lo comercial, sino tener a nuestra familia, a nuestros hijos que puedan recibirse acá en el siglo XXI, es uno de los mayores anhelos que hemos tenido siempre, digamos. Además, imagino también para la institución, más allá de ahora hay que pagar los créditos, terminar de pagar esta casa, pero un ahorro importante porque se pagaba alquiler por este lugar. Sí, sí, todos los meses teníamos que pagar un alquiler por esto, que no era, que nos significaba que era importante por las entradas normalmente que tiene durante el año el centro de comercio, así que, bueno, es como que ahora nos empezamos a capitalizar gracias a eso, y bueno, por eso estábamos con la idea de hacer una campaña después de esta nota, dirigida a los socios y a la gente que pueda colaborar para que se dé cuenta del logro, que también nosotros nos estamos dando cuenta de lo que significa esto, para ver por los compromisos que tenemos de pago en estos meses para adelante, para ver en qué nos pueden ayudar y que nos pongamos toda la camiseta de Almafuerte, porque esto es de todo. Hoy
estamos nosotros y mañana nos tienen que suplantar, por supuesto. Es una propiedad importante de grandes dimensiones, aquí se ha comprado todo, porque quienes recuerdan la historia de esta propiedad, había un sector de cuadras, hay incluso otros comerciantes que están ocupando algunos espacios, toda esa superficie la ha comprado el centro comercial. Sí, sí, esto la verdad que es muy amplio, hay realmente mucho por hacer, así que sí, tiene 900 y pico metros cuadrados, así que creo que tiene como 60 o 70 metros para atrás, hacia el frente. Justamente Gisela hablaba, Alejandra, de Alejandro, de la valoración que significa, te toca a vos en este grupo de trabajo, quizás ellos hace más años que trabajan en el centro, pero bueno, estar en la presidencia y llegar a este logro, esta decisión, que seguramente han compartido muchos comerciantes como muy valorable, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo estar presidiendo esta comisión y poder haber logrado esto tan importante. Para mí es muy importante en el tema también de los socios, con el sentido de la pertenencia, estar, accionar, participar. Yo creo que uno puede estar ayudando a que haya una educación en Alma Fuerte que es muy valorable eso, porque es la siglo XXI, ni más ni menos, que tiene carreras muy buenas y con mucho prestigio, y más allá de eso también tenemos un equipo de trabajo acá en el Centro de Comercio, que es el CAU, que está funcionando perfectamente con las chicas, están muy organizadas, están dando mucha ayuda a los alumnos están muy conformes, tenemos muchos egresados anualmente, así que qué más orgulloso de poder conseguir esto y que quede en la historia también, porque nosotros hoy estamos, pero a lo mejor ya mañana entra otra gente que se va preparando también para estar al frente y trabajar, y quiero que sepa que la gente que nosotros trabajamos en la comisión mucho, o sea, por eso no hemos salido quizás a dar notas y todo, porque estábamos preocupados realmente cómo pagarlo y enfocados totalmente en eso y buscando ayuda de un lado o del otro, porque fue todo muy rápido y fue un golpe, que el golpe a veces te ayuda a tomar carrera y el envión que necesitábamos. Gremialmente, ¿en qué se está trabajando? Porque digamos, en esta sede, en este edificio, funciona la universidad, pero también hay actividades gremiales, hay capacitación para comerciantes. Sí, tenemos muchísimas capacitaciones para los socios. Los socios tenemos nuevas carteras, o sea, de socios, están integrando mucho porque se han enterado de que tenemos muchos cursos que son muy útiles, por ejemplo, las redes hoy para vender, que es el futuro del comercio. Tenemos todo lo que es cursos de capacitaciones y que los socios por grupos de WhatsApp se van enterando y ellos van eligiéndolos. No es que nosotros decidimos hacer este curso, o sea, entre todos vamos eligiendo. Hemos armado un equipo lindo también de los socios que estamos participando. Y gremialmente también estamos generando subcomisiones en la comisión, que es el grupo de jóvenes, que lo va a presidir Agustín o coordinar Agustín Vilariño. Y después estamos también organizando el grupo de mujeres de CECITIS, que hay muchísimas mujeres que están participando y que están muy activas y tienen ganas de participar, así que estamos muy contentos por eso. Lo va a presidir o coordinar también Marcela Manabela. Y después estamos cada 15 días también haciendo las reuniones del CCA, el Centro Comercial es a Cielo Abierto, que estamos con el proyecto, que no nos detenemos en ese proyecto para nada, aunque a veces se dejen de comunicar, pero estamos trabajando con CAME, con FEDECOM, con Industria, para que los fondos, para poder hacerle el cambio estético al centro. El día miércoles va a venir Prieto, que es el arquitecto de CAME, que ya viene con el proyecto armado para nosotros poder conseguir fondos, decir, bueno, vamos a hacer esto en el centro, aunque sea mínimo, pero lo vamos a hacer bien. Con el municipio también estamos trabajando, entonces todos unidos vamos a tratar de no equivocarnos en lo que hagamos. Así que todos los que estén interesados en el cambio estético y querer participar, en el Centro de Comercio hay distintas partes, como mujeres, jóvenes y el CCA que pueden participar para que ya vaya, haya más gente apoyándonos, porque entre somos muy pocos a veces para trabajar y queremos que haya sumar más comerciantes fundamentalmente. Por último, se viene la asamblea del centro, y que es la oportunidad donde el socio puede conocer toda la actualidad de la institución, puede conocer más detalles sobre esta cuestión de la compra. ¿Cuándo va a ser eso?
Y bueno, va a ser el día 5 de julio. Los invitamos a todos los socios a que participen, que conozcan, que vean nuestros balances, que es muy importante eso, que puedan conocer cómo estamos trabajando para poder sumarse. No, es el 5 de julio y el horario va a ser a las 21:30. Bien. ¿Han logrado sumar más comerciantes que formarán parte de la nueva comisión? Sí, sumamente, o sea, hemos sumado comerciantes, genuinamente comerciantes, así que estamos muy contentos de que participen en la comisión, gente nueva y bueno, y con muchas ganas de trabajar. El equipo de competición de la pileta climatizada Alinco, una vez más, con una participación con excelentes resultados para los integrantes de este equipo. Durante los días 23 y 24 de junio pasado se realizó el torneo abierto de natación invierno 2017, reservado para nadadores federados promocionales y nacionales. Contó con 250 nadadores y 28 instituciones. Se realizó en la ciudad de Córdoba, en el natatorio del Kempes. Y en niveles federados promocionales, Facundo Colomi, Joaquín Jauregui-Berri, Alejo Sánchez Páez, Julián Jauregui-Berri, Gino Sampichetti, Lara Vélez y Adrián Russo trajeron excelentes resultados, todos comandados por el profesor Ariel Pijuán de nuestra ciudad. Vamos a la próxima nota. Tengo aquí justamente el detalle de cómo recibieron la información los profesores del IPEM 299 sobre un taller de radio escolar que realizan alumnos del IPEM 299 en la escuela Pedro Semolina, con chicos de cuarto y quinto grados. Por medio de la presente, les queremos hacer saber que el honorable jurado de los premios nacionales Los Locos de la Azotea 2017 han decidido declararles ganadores y acreedores de la estatuilla en el rubro radios escolares. Esta noticia fue muy bien recibida, felices los alumnos del nivel secundario que forman parte de este taller que se dicta en la escuela Pedro Semolina, una escuela que tiene una radio interna, una radio escolar. Estuvimos en la escuela Pedro Semolina, hablamos con algunos de los chicos que forman parte del taller y por supuesto también uno de los jóvenes que forman parte de la instrucción en este taller de radio escolar en la escuela Pedro Semolina. Yo soy del IPEN 299, del comercial. Estamos trabajando con Agustino Ferreira y los otros años anteriores estuvimos trabajando con Rocío Mélica, Mirko García y Candia Tabernero. Bueno, ¿por qué en tu caso te interesa esta cuestión de taller de radio y trabajar con los más chicos? Bueno, nosotros porque cuando yo venía lo primero, porque venía acá yo, en la primaria nosotros empezamos a hacer radio y bueno, entonces yo cuando nosotros vinimos, la directora nos planteó si nosotros queríamos hacer este taller. Y además porque nos gusta trabajar con los chicos, entonces por eso decidimos hablar en nuestra escuela y hablar acá para ver si podemos hacer el taller. Bien, y ahora han recibido un reconocimiento de un premio a nivel nacional, Los Locos de la Azotea. Los Locos de la Azotea, sí. Nosotros fuimos a una capacitación en Córdoba, de Radio Escolares Córdoba, y hay un integrante de esa capacitación nos preguntó si nos interesaba participar de ese concurso. Nosotros, bueno, vinimos acá, lo planteamos con la directora, armamos los grupos de trabajo, hicimos los guiones con las noticias de la escuela, las noticias de nuestra escuela, y lo grabamos en la radio de Gonzalo Moreno. Lo grabamos ahí y se lo mandamos al chico del concurso. Bien. Bueno, presentanos quiénes son los locutores o los artistas que tenemos aquí. Ese es Nicole, de quinto grado, acá el compañero de quinto grado, y Coti, de cuarto grado. Bien. Y faltó Juan Ignacio Pérez, que no vino hoy. Bien. Ellos han sido los que han grabado ese trabajo que luego fue enviado al concurso. Ellos han trabajado con nosotros en ese proyecto. ¿Te gusta la radio? Sí, me gusta mucho. Bueno, ¿y qué parte te tocó hacer a vos? ¿Leer alguna noticia de qué tipo? Me tocó leer sobre el IPEM y algunas poesías. Ezequiel. ¿Y qué parte de la radio o de la locución te gusta o qué noticia te tocó a vos hacer? A mí también me tocó dar otras noticias del IPEM 299. Nos tocó hacer poesías y a mí me gusta la radio también. ¿Te gusta? ¿Y cuando te escuchás, qué sentís? ¿Te gusta cómo? Sí, me gusta cómo me sale
siento que puedo mejorar todavía, pero ya me gusta. Tiempo para mejorar, claro. Sí. En tu caso, ¿qué sentís haciendo radio o participando de la radio de la escuela? Y me siento muy contenta porque, o sea, saber que tanto trabajo vale la pena y que siempre la escuela está para apoyarnos, o nuestros compañeros también están para apoyarnos. Muy bien. ¿Y cuál es la parte que más te gusta de la radio? ¿Vos te gusta hacer locución o alguna otra parte? ¿La producción, armar una noticia? No, me gusta hablar por la radio, sí. ¿Y acá lo hacen seguido acá en la escuela? ¿En la radio de la escuela? Sí, en la formación ponen unos bancos ahí y mostramos lo que aprendimos y cómo vamos mejorando en la lectura. Eso es muy importante, ¿no? También, la práctica de la lectura. Sí, es muy importante porque cada uno, aunque no nos demos cuenta, vamos mejorando poco a poco y después podemos mostrar lo que aprendimos en clase o lo que estamos practicando y leyendo. Más información, la Municipalidad de Almafuerte informa que con motivo de conmemorarse el Día del Apóstol San Pedro a llevarse a cabo el próximo jueves 29 de junio, el Ejecutivo Municipal declaró por decreto jornada no laborable para el próximo 29, es decir, para el próximo jueves, en todo el ámbito de la Administración Pública Municipal. Por lo tanto, no habrá atención al público el mencionado día. Entendemos que los servicios se van a prestar normalmente ese día. Antes de hacer la primera pausa en la información, recordarles a quienes saben cantar, bailar, recitar, se animan a presentar su arte ante el público, que la Cooperativa de Servicios Públicos, una vez más, va a realizar este año 2017 la séptima edición ya del Almafuerte Canta y Cuenta. Será en agosto, pero ya están las inscripciones abiertas en el Secopal. Pueden retirar las planillas y completar con los datos. Si tenés una banda, un grupo de música de cualquier género, tenés la oportunidad de presentarte en la sala del cine ante el público local y regional con sonido, con luces profesionales en esta nueva oportunidad que brinda la cooperativa con este que ya es un clásico festival de música que llamamos Almafuerte Canta y Cuenta, que se va a realizar en agosto de este año, ya en su séptima edición. Recordamos, planillas de inscripción ya están para poder retirar y completar en el Secopal diariamente, por la mañana o por la tarde, pueden pasar allí en Tucumán 45, al lado de la sala del cine. Ahora sí, momento de hacer la primera pausa en la información con un adelanto para el próximo bloque. Preocupación y conmoción causó un hecho de robo. Con arma blanca amenazaron a una comerciante, se llevaron el dinero de la caja. Fue en plena mañana, ayer, en nuestra ciudad. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. Continuando con el programa Almafuerte Integrada, seguimos trabajando en la Plaza San Martín, donde, luego de las intervenciones en el arbolado, se reemplaza vereda perimetral y se coloca mobiliario urbano, como bancos, mesas y bebederos, generando nuevos espacios de permanencia y esparcimiento. Además, se agrega iluminación ornamental y general. Seguimos recuperando espacios para disfrutar de nuestra ciudad. Almafuerte Municipalidad. Lo hacemos con vos. Thank you.
En Electricidad Patagonia, más iluminación, ahorrando energía, con toda la variedad de lámparas LED, paneles para embutir y exterior. En Electricidad Patagonia, gran variedad de artefactos lumínicos con precios directo de fábrica. Y durante este mes, la compra superior a 1,000 pesos tiene aún un descuento del 10% adicional. Electricidad Patagonia, Avenida San Martín 755. Cosas que te pongan rechocho ya. Comprar eso que quiero con un buen descuento si pago en efectivo, tarjeta de débito, o que me den un crédito solo con mi DNI, o hasta 50 cuotas con tarjetas, en un salón cómodo, bien atendido, cerca de casa o por la web, y que si quiero me lo lleven a domicilio o... ¡Tiempo! De ir a Scorza. Listo, ya estás rechocho. Ya sos cliente Scorza. Compra mejor, compra en Scorza. Autoservicio La Granja suma ahora nueva sucursal, La Granja 2, en San Juan, esquina Pedro B. Palacios. Toda la calidad en frutas y verduras frescas con la modalidad de autoservicio. Ensaladas listas, pollos, milanesas, bastones de pollo, hamburguesas de pollo. La Granja, autoservicio de frutas y verduras, ahora en sus dos direcciones, sobre calle Tucumán y en San Juan, esquina Pedro B. Palacios. Viví la experiencia Millennium. Ahora, la radio al alcance de tu mano. Baja la aplicación de Millennium Radio Almafuerte desde tu tienda de descarga y disfruta del placer de la buena música escuchándonos en vivo desde tu celular. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón con hierro, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. La Municipalidad de Almafuerte y la Cooperativa de Servicios Públicos Almafuerte Limitada brindaron una rueda de prensa dando comienzo a la obra de construcción del nuevo acueducto. El mismo reemplazará la actual cañería de impulsión de agua que se encuentra en estado de emergencia. Ambas instituciones continúan trabajando en conjunto con el principal objetivo de brindar soluciones concretas para el bien común de la ciudad. Almafuerte Municipalidad. Lo hacemos con vos. Emiliano Pérez, instalaciones, agua, gas, cloacas, reformas, ampliaciones y reparaciones en el hogar, comercio e industria. Contamos con bomba para realizar pruebas de hermeticidad y dar garantía en los trabajos a largo plazo. Servicio de cocina, calefones, termotanques y calefactores. Presupuestos y consultas al 1553-3825. Electromecánica Piscini incorpora ahora a su gran variedad de servicios para el automóvil luminarias LED, línea automotor, equipos de iluminación de energías alternativas, representante de baterías Moura, número 1 para camión, automóvil y camionetas, diagnóstico computarizado de su vehículo y sumamos accesorios para camiones. Electromecánica Piscini, Mendoza 160. Roberto Martínez, constructor, ampliaciones, planos de relevamientos, planos en general, dirección de obra, dirigimos y construimos. Roberto Martínez, constructor, informes y presupuestos al 03571 1531 7700. Porque no hay dos sin tres. Llega Almafuerte el tercer Outlet y Feria de Oportunidades 2017. Indumentaria, calzado, ropa deportiva, ropa y accesorios para bebés y niños. Muebles, electrónica, bisutería, accesorios, equipamiento para el hogar, novedades y mucho, mucho más. Comerciantes, emprendedores y artesanos de la ciudad reunidos en un solo lugar. Ofrecerán mesas de saldos con precios increíbles, ventajosas promociones e importantes descuentos. Sábado 8 y domingo 9 de julio en Sociedad Española. Acceso libre y gratuito. Ambiente calefaccionado. No te lo podés perder. Organiza ACM Publicidad. Segundo bloque en suceso semanal. El delito está en todas partes.
Lo hemos hablado recurrentemente, este tema que muchas veces confiamos y pensamos que seguimos viviendo en este pueblo de hace 30, 40 años, cuando prácticamente no se daba ningún hecho delictivo. ¿Podemos hablar o no podemos hablar? Esto es una interpretación, un termómetro que podemos hacer cada uno de nosotros y de acuerdo a las sensaciones y si nos toca a alguien más cercano, si nos toca a nosotros mismos ser víctima de robo. Generalmente los hechos de robo que se dan en nuestra ciudad son en ausencia de moradores. Y hoy la modalidad es de un robo tipo express, aunque buscan o revuelven en los domicilios, lo que se busca es dinero, algo de valor pequeño, alhajas, notebook, tablet, los teléfonos. Esto es lo que uno puede observar del registro de notas o de hechos policiales en los que reflejamos casi semanalmente en nuestra ciudad. Pero ayer se dio un caso puntualmente en Almafuerte, a plena luz del día, a un comercio de la ciudad, donde alguien, un sujeto, exhibiendo un arma blanca, exigió dinero. Y estuvo durante varios minutos dentro del local comercial. La titular de este comercio, estamos viendo en imagen, estamos hablando de Puesto 15, allí en la esquina céntrica de Brasil y Pedro Semolina, prefirió no hablar, pero sí relató, nos relató en detalle lo que vivió. Lamentablemente le tocó vivir. Fueron varios minutos, para ella fue mucho el tiempo, porque exigía no solamente el dinero que estaba en la caja, sino que le exigía, bajo amenaza, insistimos, de una sevillana, un pequeño cuchillo, más dinero y más dinero. El local estaba abierto. En ese tiempo, prácticamente 5 o 6 minutos, que tiene que haber sido el tiempo que estuvo el delincuente dentro, no ingresó nadie. Ahora, a ver, estaba acompañado por una persona, una mujer, que fíjense ustedes, aparentemente no está confirmado que tenían un bebé en brazo, podría haber sido un muñeco, haciendo toda una maniobra previa, hablando por teléfono, haciendo una carga virtual, para que luego, a los varios minutos que estuvieron, regresaran al local y perpetraran este hecho. No fue precisada la suma de dinero que estaba en la caja y algo de dinero más que aportó la comerciante tras esta amenaza y exigencia. Acá lo preocupante es ya un ladrón exhibiendo un arma blanca para perpetrar el robo. ¿Qué podemos hacer? Los comerciantes, los vecinos, no nos queda otra que de nuestra parte tratar de hacer la denuncia o el llamado a la policía lo más rápidamente posible. Esta comerciante nos comentaba de que entró en shock. Lo que uno busca es tratar de tener contención, comentarle a los familiares, a los amigos lo más rápidamente posible, y por allí pasa más tiempo hasta que registramos la denuncia. Sin embargo, lo más rápidamente que lo podamos hacer, aportando algún dato, característica del sujeto de quien perpetra el robo, vehículo, cómo se manejaban, cómo se conducían, bueno, después la policía es la que tiene esta responsabilidad de tratar de dar con los autores. Después entramos en otros costados, en otros aspectos. La rapidez con la que se maneja la policía, si tienen o no móviles para salir a hacer un patrullaje rápidamente. Esos son otros aspectos, otras falencias que por allí tiene el personal policial. Y después entramos en la parte de la justicia, que también las autoridades policiales lo han señalado en otras oportunidades. Es la respuesta con celeridad que da la justicia. En algunos casos, se solicita, la policía lo hace, solicitar órdenes de allanamiento, pero no es tan fácil para que consigan respuesta los mismos policías para hacer rápidamente esos allanamientos y poder encontrar los elementos que fueron robados. Pero bueno, volvemos puntualmente a este hecho del día de ayer. Por la mañana, plena mañana, entre las 10 y 10 y media de la mañana, se produjo este hecho donde padeció esta comerciante, insistimos, de allí, de Brasil y Pedro Semolina. Y en la mañana de hoy, después de que nos contara o nos relatara la damnificada sobre este hecho, el comisario actual en ejercicio de la comisaría local, el comisario César Maldonado, nos daba la referencia de este hecho puntualmente, pero también de otro hecho, un hecho de robo que ocurrió en una vivienda sin moradores el domingo por la noche sobre calle Entre Ríos.
Y en horas de la mañana no tenemos precisión del horario en razón de que ha sucedido muy temprano y bueno, nosotros los anoticiamos recién como la 1 de la tarde. Una pareja a bordo de un vehículo que estamos tratando de clarificar qué tipo de vehículo viene, la aborda en distintas oportunidades y bueno, ellos han visto que no había mucho movimiento y bueno, después la abordan a la propietaria del lugar con un arma blanca y bueno, le llevan la recaudación. ¿De cuánto dinero estamos hablando? No, todavía no sabe precisar específicamente la cantidad del monto. ¿Solamente dinero, no mercadería, no artículos? No, dinero únicamente es lo que buscaba esta gente. Un sujeto joven y bueno, estamos practicando averiguación y bueno, estamos trabajando. Por lo que usted comenta, la pareja entraba y salía del negocio a cara descubierta. Sí, han venido a cara descubierta, han merodeado el lugar y bueno, han aprovechado esa circunstancia en que no venía en ese momento, había nadie. Y bueno, aprovecharon el momento para abordarla y bueno, amenazarla con un arma blanca. En esos momentos en que ha ocurrido el hecho, sí, no había nadie, pero es un negocio que está justo en un lugar muy clave y bueno, al ingreso del casco céntrico. ¿Se sabe en qué se movilizaban? Sí, en un vehículo que estamos averiguando. ¿Se identificaba? Sí, lo tenemos casi identificado por las cámaras que tenemos visualizadas. Bien, ¿se trataba de un cuchillo el arma que blandían? Es lo que manifiesta la señora, no tenemos ese dato específico, pero sí la propietaria dice que es un arma blanca y bueno, con eso la han amenazado y bueno, aprovecharon la situación esta, de que estaba sola y que no había, en ese momento no ingresó nadie y bueno, ahí aprovechan esa circunstancia. ¿Hubo violencia? No hubo violencia. Comisario, pasemos a otro tema, pero es otro robo que ocurrió, entendemos, el domingo por la tarde en un domicilio de la calle Entre Ríos. ¿Qué nos puede contar? Bien, también estamos trabajando, bueno, tenemos datos firmes, estamos trabajando con una pista y bueno, medianamente sabemos quién pudo haber cometido el ilícito y estamos viendo, estamos en eso y en esto también. Tenemos entendido que en el caso del domicilio de la calle Entre Ríos no había nadie, no había moradores y es seguramente es lo que han aprovechado los delincuentes previo a hacer un trabajo de inteligencia, entendemos. Aparentemente sí, no tenemos precisión que se puedan haber llevado al domicilio en razón de que bueno, los moradores no están en estos momentos, están de vacaciones, así que no podemos precisar que puedan haberse llevado, pero sí tenemos la precisión de que ingresaron por los fondos y bueno, han revuelto al interior del domicilio. ¿Se podrían haber conducido en una motocicleta? Probablemente, no le puedo ser específico porque no hay testigos que hayan visto específicamente el autor o los autores del hecho. ¿Puede haber allanamiento en las próximas horas? Sí, puede haber allanamiento. ¿Aquí en la ciudad? Sí, aquí en la ciudad, sí. Bueno, ojalá este hecho puntualmente tenga esclarecimiento, como todos los hechos que suceden y que la justicia acompañe un poco en algunos casos para delincuentes que tienen muchos antecedentes, que están en la ciudad. Y lo preocupante también es esta cuestión de quienes aporten datos y que se suman al delito, en definitiva, y eso es una cuestión que tendremos que todos también involucrarnos para reforzar la seguridad, con el aporte de algún dato, de algo que se haya observado de manera sospechosa, porque tenemos esa excesiva confianza de la que hablábamos, es que muchas veces hay actitudes sospechosas que para nosotros pasan desapercibido, por venir con esa costumbre o esa inercia. Hay que estar más atento a estas cuestiones e inmediatamente informar a la policía para trasladarle justamente. Ellos son los que saben cómo tienen que operar y trabajar al respecto. Vamos a otro tema, el deporte. Y lo que era una muy buena noticia y un gran fin de semana para el piloto local, Marcelo Ciarrochi, que había llegado en la segunda posición luego de pelear la punta palmo a palmo con quien en definitiva se llevó el triunfo en Río Cuarto este fin de semana, estamos hablando del TC2000. Bueno, minutos después de subir al podio, la determinación del comisario deportivo de excluir de la carrera ese segundo puesto, retirarle los puntos
a Marcelo Ciarrochi. Fue noticia a nivel nacional, en el ámbito automovilístico, por supuesto, y dentro del TC2000, justamente por una serie de roces y toques que, bueno, a priori o después del final de la carrera, el comisario deportivo determinó la exclusión. El piloto local nos cuenta que, cómo fue ese momento y cómo vivió esta experiencia de ser excluido, lamentablemente, de la competencia del domingo. Son momentos, viste, en las carreras, son toques de carrera que desafortunadamente salen, no salen como uno las planea. O sea, en el roce, en ir al límite, muchas veces o se pasa como hoy que termina un compañero afuera. Y bueno, obviamente que eso pesa mucho más a la hora de que tengan que decidir los comisarios deportivos. Yo ya contaba con un apercibimiento. Sacarlo un poco de contexto es como un fútbol amarilla más amarilla termina siendo roja. Acá pasa igual, con un apercibimiento, cuando le cabe el segundo apercibimiento va la exclusión y fue lo que me terminó pasando. Pero bueno, fue una carrera que se corrió todo el tiempo al límite y bueno, se corren estos riesgos cuando transcurrimos estas barreras. Marcelo, ¿cómo sentiste y cómo viviste estos días? Nosotros desde acá te lo podemos preguntar. El tratamiento de la prensa nacional, de los principales programas deportivos respecto a este episodio. Y en algunos casos son crueles, en otros no tanto. La verdad es que hay largo, tendido y variado. Pero bueno, o sea, es lógico que pase y que suceda después de un episodio semejante. O sea, aparte estamos hablando de que fue contra alguien que tiene un gran peso dentro del automovilismo, como Pernía. Ya venía de un roce con otro con peso que era Ciantini, entonces por ahí en dos toques, viste, se mancha un poco la situación. Pero nada, son, te repito, siguen siendo cosas de las carreras. Uno trata de correrlas al límite, de no regalar nada y pueden pasar estas cosas. ¿Has hablado con Pernía en estos días? Sí, le llamé ayer para, bueno, ponen un poco en blanco los puntos de vista, ya más frío, más reflexivo ambos, y muchas veces en caliente, o sea, te ponen un micrófono y vos ante la prensa, o sea, tenés el deber moral de al menos atenderlo, entonces por ahí no son las palabras correctas y adecuadas de ambos, tal vez. Entonces más tranquilo, más reflexivo, terminamos un excelente diálogo, muy correcto, muy cordial, como corresponde, y bueno, con la conclusión de que los dos perdimos puntos y se nos escapa en el campeonato el primero. Marcelo, está llegando a la mitad del año del campeonato, ¿y cómo se hace ahora? ¿Cuál es tu plan para el resto del año, teniendo en cuenta esto que señalas, que Luque se escapó a 80 puntos? Sí, ya no hay mucho más plan para hacer, o sea, hay que correr carrera a carrera tratando de recaudar la mayor cantidad de puntos y esperar que él también le pasen cosas como nos pasaron nosotros en las últimas dos carreras. Él se lo ve muy firme, así que calculo que va a ser mucho más especulador en la forma de correr las carreras, que es lo que yo haría en su lugar. Y por el lado nuestro, atacar y arriesgar porque no tenemos otra opción. ¿Quedaste conforme con el auto y hay muchas expectativas para la próxima competencia? Seguro quedamos conforme con el auto, que recuperamos este potencial, que podemos volver a una línea de trabajo que traíamos, que bueno, desde el momento que hay una merma de potencia o de rendimiento en el auto, te hace desconcertar en muchos caminos. Y por ahí volver a encontrar que el auto funciona bien, nos va a marcar de nuevo la senda para recuperar el terreno perdido. ¿Cuál es la próxima carrera? 15 y 16 de julio en Buenos Aires, una fecha especial de dos pilotos. Voy a estar corriendo con Ricardo Rizzati de Lobulalle, que fue con quien compartí el año pasado las 100 millas en Altagracia. Así que bueno, esperemos que esta vez la suerte esté de nuestro lado. Felicitaciones una vez más y mucha suerte para el próximo. Bueno, muchas gracias a ustedes, a toda la gente que me ha ido a apoyar a Río Cuarto y que lo hace a diario desde sus casas. La verdad que he recibido muchísimos mensajes. Muy lindo, la verdad muy alentadores, pues son momentos por ahí un poco duros para un piloto que lo que siempre desea es ganar y ir para adelante, y bueno, por ahí esas cosas te dan ciertos reveses. Y bueno, me sentí muy acogido en la gente, así que muy, muy contento y muy agradecido.
Hablábamos recién del flagelo de la inseguridad y de que Almafuerte no está ajeno a lo que pasa en distintos puntos de la provincia, del país, ciudades más grandes o más chicas. Un flagelo que realmente ha ido creciendo y mucho a nivel nacional, hablemos puntualmente, es la violencia de género. Durante la semana pasada y algunos días de esta semana, incluso en las escuelas primarias, se han llevado a cabo, por conmemorarse el Día de la No Violencia, distintos trabajos prácticos y los chicos, hasta los más chiquititos, comenzaron a recibir conceptos de lo que significa la violencia de género, qué tipos de violencia existen. Desde el municipio hay un equipo interdisciplinario ocupado específicamente para estos casos. Y que, bueno, tratamos de poner en evidencia o de conocer cómo trabajan y cómo es la realidad en Almafuerte con el tema de la violencia de género, por lo menos los casos que llegan a ser atendidos o denunciados ante los profesionales de este equipo de salud. La licenciada Diana Escorza es quien habla en esta oportunidad sobre la violencia de género en Almafuerte. Por suerte, en estos últimos años, el avance de las leyes, tanto a nivel internacional como a nivel, luego a nivel nacional y provincial, han puesto de relieve la problemática de la violencia de género y ha dejado, por suerte, la violencia de ser una temática del ámbito privado y ha pasado a ser una temática del ámbito público. Y entonces las instituciones y las políticas públicas deben hacerse cargo de abordar esta temática. Desde la política municipal y desde el área de salud hemos creado el programa que se llama de prevención y asistencia de la violencia familiar y de género. Al momento de la creación del programa se habían atendido aproximadamente 52 personas en situación de violencia conyugal, vamos a llamarle. Siempre que hay agresión física hay agresión psicológica. Es inevitable, van de la mano. No siempre que hay agresión psicológica, hay agresión física. La violencia empieza por la agresión psicológica y en algún momento deriva en la cuestión física. La cuestión de que no haya maltrato físico no quiere decir que no sea tan grave el maltrato psicológico, que no sea grave, porque eso daña emocionalmente. ¿Los casos les llegan a ustedes? ¿Toman intervención antes por información? ¿Cómo se desarrolla esa situación? En los casos de violencia entre adultos, violencia conyugal o violencia de género, han venido mayormente derivados por oficios judiciales. Es decir, que la gente ya hizo la denuncia, ya dio intervención y ya está interviniendo el juzgado. Por eso decía, nosotros intentamos, a través de la creación y la difusión de las acciones del programa, para que la gente pueda consultar de manera espontánea antes del agravamiento de la situación. ¿Y cuál sería la conclusión o el final del trabajo de la atención que hacen ustedes para decir, bueno, ha salido con un resultado satisfactorio? El cese de la violencia es obviamente un objetivo del programa. Que cese de cualquier forma. Claro. Digo, no de cualquier forma. Es, si es con la continuidad del vínculo, bueno, mejor. Pero si no, es con la disolución saludable de un vínculo. No debería haber situación de violencia, con lo cual, ante un episodio de violencia, debería solicitarse la ayuda. A veces no la persona, lo que quiero decir con esto es que a veces no la persona la que está en condiciones de hacer, porque está paralizada por el miedo, por la imposibilidad propia que le ha generado la misma situación de violencia, la situación de encierro. O sea que hay que estar muy atento porque muchas veces son los familiares, los amigos los que tienen que ir advirtiendo estas situaciones y provocando la ruptura de ese aislamiento y el pedido de ayuda. Violencia en el niño, ¿ustedes reciben el caso o lo reciben a través de las evidencias de mala conducta? ¿Empieza desde la psicopedagogía para luego lograr determinar que ese chico está padeciendo violencia? Bueno, las escuelas son un lugar de detección incomparable, digamos, con ninguna otra situación del grupo etario, digamos. Esto que me preguntaban, en adultos es más difícil de detectar, en las escuelas, o sea que efectivamente es desde ahí donde mayormente nos llegan las situaciones. Todas las situaciones de vulneración de derechos de los niños van a
a terminar en una notificación al área local de protección de los derechos de las niñas y niños adolescentes, que en nuestro caso depende del área de desarrollo humano. En este tiempo, ¿cuántos niños han atendido con problemas que puede ser de conducta o alguno quizás un poco más grave? Bueno, el equipo de educación en este momento está atendiendo 31 niños, desde el inicio de la gestión hasta ahora. ¿Todas las escuelas primarias? Sí, todas las escuelas primarias de nivel inicial. Público, bueno, sí, todas las primeras. Y ese equipo está conformado por una psicopedagoga, por una psicóloga y por una fonoaudióloga, coordinado por una psicopedagoga también. Trabaja en articulación, se trabaja en articulación con las dos profesionales psicopedagogas que de la cooperativa, nosotros decimos de la cooperativa. Ese plan de intervención se diseñó conjuntamente entre la cooperativa, el área de educación y el área de salud municipal. Si tuviera que dar una impresión personal y profesional de la realidad de Almafuerte vinculada a la violencia, ¿cómo es la situación en Almafuerte? De unos años a esta parte ha habido un incremento importante de las problemáticas de violencia. O sea que en eso no es diferente a lo que sucede en otras realidades. Lo que sí es diferente es que al ser una localidad todavía pequeña, sin otras complejidades propias de la urbanización, digamos, de las urbes más grandes, hoy tenemos todavía una situación privilegiada en cuanto al abordaje de algunos de los casos. Uh-huh. Entendemos que no estamos desbordados, que podemos dar la respuesta, pero que efectivamente son problemáticas que requieren del involucramiento de toda la ciudadanía y de la responsabilización de lo que a cada uno nos compete en esta situación. Porque acá, que es una aclaración, a nosotros nos llega un sector socioeconómicamente vulnerable, porque se trata de una política estatal, pero también estos problemas no se centralizan en esa franja. También la clase media y la clase más acomodada tienen sus propios problemas, que no son mirados por la política pública. En la segunda parte y otros aspectos que abordamos con la licenciada Diana Escorza sobre violencia de género, pero puntualmente con la mirada y con el trabajo que se hace en nuestra ciudad, que pondremos en los próximos programas. Recordamos el tema del feriado para la atención pública, la administración pública en el municipio el próximo jueves 29, cuando se conmemore el día de San Pedro, el patrono de nuestra ciudad. Y además, también tenemos aquí una información que tiene que ver con la entrega de leche. El área de nutrición de la municipalidad informa que los días 4, 5 y 6 de julio de 10 a 14 horas en Sala Cuna, allí en la guardería, se hará entrega de la leche correspondiente al programa Más Leche, Más Proteína. Deberán retirar la misma los niños que asisten a las siguientes escuelas: Jardín de Infantes de la Escuela Remedio Escalada de San Martín, nivel primario de la Escuela Justo Cartas, Jardín de Infantes de la Escuela Arturo Capdevila, nivel primario de la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada, nivel primario y Jardín de Infantes de la Escuela Pedro C. Molina. Recordamos que para poder retirar la misma deben llevar la libreta azul del programa. Vamos a hacer la última pausa, venimos enseguida con la información de servicios. Antes de la pausa, sorteo Día del Padre de la estación de servicio YPF Guarechi y Asociados. Son dos premios, dos cenas para dos personas. Este era el premio por la carga de combustible y lubricantes en YPF Guarechi. Allí están los dos ganadores de este sorteo. Son de nuestra ciudad. Alejandro Duarte, de la calle 25 de Mayo, 109. Y el segundo ganador, Gustavo Reina, de Avenida San Martín 281 de nuestra ciudad. Deben presentarse en Estación de Servicio Guarechi YPF para retirar los vouchers. Alma Mora, de las cosas del querer y más. Una versión teatral de la película como nunca se ha hecho en nuestro país. Un espectáculo musical y coreográfico desde la pasión irresistible del flamenco, la sensualidad de la danza española y la fuerza de la historia de las cosas del querer. Son las cosas de la vida, son las cosas del querer. Sábado 8 de julio, Sala del Cine Cooperativo de Almafuerte. Entradas desde 250 pesos en la Cooperativa de Almafuerte o en Primera Tarjeta Ciudad.
Comedor Río Abajo, cocina de familia en el balneario municipal para saborear exquisitas preparaciones, tartas y postres, empanadas, pastas, asado de tira y otros platos a la carta. Todo casero, música en vivo, abierto sábado, domingos y feriados. Reserve su lugar llamando al 477-058. Además, te esperamos para compartir los desayunos campestres y meriendas campestres. Ambiente climatizado, Río Abajo, cocina de familia en el balneario municipal. Para cada momento, celebración o etapa de tu vida, Powerful está con vos. Todos los útiles y mochilas con superprecios. Sumamos más electrodomésticos y electrónica de las marcas líderes. Powerful es regalo, es equipamiento. Powerful es decoración y muebles. Powerful no para de crecer. Te esperamos en Pedro C. Molina 318. El Patio, punto de encuentro para saborear exquisitos platos, lomitos, pizzas, música en vivo y ahora comidas para llevar, ofreciendo una variada carta de menúes. También al mediodía, viandas y menúes ejecutivos para llevar o degustar en nuestro renovado y amplio salón en Pedro C. Molina 918. El Patio, pedidos y reservas al 471-642. Centro de Formación y Usos Múltiples Aldo Serrano, Piedras Moras, Almafuerte. Una obra de los trabajadores, una apuesta al futuro de la sociedad. Internet Cooperativo, ahora 10 megas. Somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Pagá solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet Cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Microinformativo de la Municipalidad de Almafuerte. La Sala Cuna Municipal, en articulación con el Servicio de Estimulación Temprana y Psicomotricidad del Hospital Municipal Dr. Escabuso, brindaron un taller para padres sobre el desarrollo psicomotor, juego y pautas o señales de alarmas en el desarrollo infantil, basado en la importancia de la estimulación en los primeros años de vida para desarrollar todo el potencial de cada niño. Almafuerte Municipalidad. Lo hacemos con vos. Somos de esta generación, una generación que hace, crea, sueña, busca y siempre encuentra. La oportunidad es hoy y sabemos que antes que un yo, hay un nosotros. Para mejorar las cosas, actuamos entre todos. Somos el ahora, no nos quedamos en el pasado, miramos siempre al futuro. Universidad Siglo XXI. Somos todo esto porque somos como vos. Para información, acércate a nuestras oficinas en Pedro C. Molina 148 o comunícate al 470745 o búscanos en Facebook. Doctora Lilian Dagún, abogada. Sucesiones, divorcios, contratos, sociedades, asesoramiento integral. Doctora Lilian Dagún, Guillermo Rawson 170. Teléfono 473136. Correo electrónico estudiodagun@gmail.com. En Pinturería Alma Color pintamos tu mundo.
pinturas para maderas, ladrillos e impermeabilizantes para techos, toda la línea Alba, Colorín, Cetol, Revear y Plavicón. En Alma Color, membranas, esmaltes sintéticos, poliuretánicos y epoxi de la marca Uxel. Visítanos en Pedro Semolina y San Martín, teléfono 473-128. La diferencia entre querer y tener te la brinda Tarjeta Ciudad. Todas tus compras en cuotas en más de 200 comercios adheridos en Almafuerte y región. La mejor alternativa para tus compras en cuotas. Ya sabes, con Primera Tarjeta Ciudad, querer es tener. Última parte ya de esta edición de Suceso Semanal, la última del mes de julio. Vamos a la presentación comercial para ver cómo cotizaron los cereales hoy en el mercado disponible de Rosario. Para el Día del Padre, aprovecha esta promoción en Carlos Menichetti Máquinas y Herramientas. Una mochila Stanley más un nivel de aluminio más una cinta métrica a 2.590 pesos. Carlos Menichetti Repuestos y Carlos Menichetti Máquinas y Herramientas. A 3.700 pesos la tonelada, maíz 2.150, sin cotización en el mercado disponible para el trigo, girasol y el sorgo, sin embargo el trigo a futuro 165 dólares y el girasol a futuro 270 dólares. Bueno, ¿y qué nos depara el pronóstico del tiempo para los próximos días? Está una garúa muy finita hace algunos minutos en nuestra ciudad. Un registro de más de 10 milímetros anoche en la ciudad, anoche y la madrugada. Vamos a ver con esta presentación cómo estará el tiempo los próximos días. Hay un equipo que está acá. Que cuando más lo necesitas, estés donde estés, vayas donde vayas, estás siempre cerca tuyo. Yo soy de ese equipo. Asegúrate en la segunda. Donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Temperatura actual 7 grados, el cielo está nublado. Miércoles, mañana mínima 4, máxima 14, cielo parcialmente nublado. Para el jueves mínima 5, máxima 19. Para el viernes mínima 4, máxima 19 grados. Con el cielo despejado. Ataques de locura cuando nadie lo esperaba. El reflejo de la luna en sus campos. Farmacias de turno para los próximos días. Hoy está de turno en Almafuerte y hasta mañana a las 8 de la mañana. Farmacia Favaro de Bacondío en Pedro Semolina y Rawson. Desde las 8 de mañana miércoles y hasta las 8 del jueves, de turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Desde las 8 del jueves y hasta las 8 del viernes, de turno Farmacia Mengo de Aloicio en Sarmiento 29. Punto final para esta entrega de noticias de Suceso Semanal. Muchas gracias por la compañía. Con toda la actualidad local, volvemos por la pantalla de Canal 2 el próximo viernes en los habituales 30 minutos a partir de las 21 horas. Por supuesto, la cámara traviesa, la cámara que recorre nuestras calles para registrar a nuestra gente en el final. Gracias, buenas noches. Otra vez, sola otra vez, te amaneces, te enloqueces y te perdés, sola otra vez, otra vez.